Saludos, bienvenidos. Hoy es jueves 14 de octubre y como cada día comenzamos nuestro mes de redacción haciendo un repaso por la prensa. Comenzamos por el diario El Mundo. Directivos de CCM gastaron 3 millones en viajes de placer. El director general Ildefonso Ortega repartía como incentivos cheques canjeables en la agencia de viajes de la caja sin requerir justificante. Y más noticias, la noticia del día. Y a los 69 días resucitaron, son los mineros de Chile. Griñán recurre a la ingeniería financiera para burlar el tope de endeudamiento. La Junta de Andalucía anunció ayer que cuadrará los ingresos del presupuesto para 2011 vendiendo sus edificios administrativos a un ente instrumental. Y la respuesta de Chávez a Juanes y Pumpido a palabras necias, oídos sordos. Los titulares más destacados del país que en el día de hoy abre con la noticia del día. Chile conmueve al mundo. El rescate de los 33 mineros mantiene en vilo a millones de ciudadanos de todo el planeta. Los liberados se encuentran en buen estado físico y también psíquico. Y lo vemos en la foto de portada en el momento de encontrarse con sus familiares. La justicia española carga contra Venezuela por el caso Cubillas. Y más noticias, Chacón propone un protocolo que evite pitadas en los actos del 12 de octubre. La ministra Carmen Chacón anunció ayer que negociará con los partidos un nuevo protocolo que evite abucheos en los actos del 12 de octubre, fiesta nacional. Más noticias, Blanco calcula que el AVE a Valencia creará 136.000 empleos. La línea del AVE a Valencia vivió ayer su preestreno con un viaje de prueba a 2 meses. Y conocemos ya los titulares más destacados de La Razón. La audiencia dejó ir a Francia una colaboradora de ETA para cruzar a su perra. Joan Inchaurriaga, procesada por el macrojuicio de Batasuna, se enfrenta a 8 años de prisión, acusada de llevar la tesorería de los proetarras en Navarra. Y la noticia nuevamente del día, un desenlace con más seguidores que el Mundial. El rescate mantiene en vilo a medio planeta en directo. Así salíamos del infierno, decían los mineros que relataban lo que allí habían vivido. Y el presupuesto da la creación de empleo de la Junta, solo generará 65 nuevos ocupados diarios. Disminuye en 2000 55,5 millones y el gobierno venderá terrenos para obtener ingresos. Y conocemos ahora los titulares más destacados también del diario ABC, que en la foto de portada abre con la misma noticia: rescatados los 33 mineros chilenos atrapados a 700 metros de profundidad. Y la Junta da a UGT y a Comisiones Obreras 9 millones a los 15 días de la huelga. El dinero tiene como destino a 55 unidades de orientación laboral de los dos sindicatos. Y movilidad, el alcalde reconoce en el fiasco del plan de garajes y pide disculpas. Más noticias en el día de hoy, la fiesta nacional. Rubalcaba cederá la gestión de la fiesta de los toros a Cultura. Estas y más noticias se las contamos en tan solo unos momentos. Conocemos ahora los titulares de la jornada. Javier Arenas se ha pronunciado sobre los pitos y abucheos al presidente del gobierno. El líder popular no los comparte, pero afirma que es el resultado de la libertad de expresión. Nos vamos hasta Fuengirola para conocer cuáles son los incumplimientos del presidente del gobierno con la ciudad. Según su alcaldesa, Zapatero anula los planes urbanísticos. Uno de cada tres hospitales incumple la legislación en materia de protección de datos y son los centros públicos los que presentan las más importantes deficiencias. La energía del legendario cantante Freddie Mercury vuelve a sentirse sobre los escenarios de la mano del grupo argentino Dios Salve a la Reina.
Y finaliza con éxito el rescate de los 33 mineros en San José. Los implicados ya están junto a sus familiares en tierra firme. Es el mayor rescate realizado en la historia de la minería y ha sido todo un éxito y se ha realizado de manera más rápida de lo previsto. Misión cumplida, por no decir milagro, en la mina San José de Chile. Los 33 hombres atrapados a casi 700 metros bajo tierra se encuentran ya en libertad. Cuando el último de los mineros salía a la superficie en la cápsula Fénix, se daba por terminada una pesadilla. Era el líder del grupo, el topógrafo Luis Urzúa, y con su aparición quedaba confirmado. La mayor operación de rescate minero de la historia ha sido un éxito. La alegría estallaba en todo un país que contenía el aliento desde hace 70 días y que soñaba con este feliz desenlace. El ritmo del ascenso ha sido más rápido de lo esperado. 22 horas han bastado para sacar a los 33 mineros. El presidente Sebastián Piñera ha dado la bienvenida a los mineros y la enhorabuena a su jefe. Como un buen jefe. Él es el ser humano que ha soportado un cautiverio más largo bajo tierra. Las escenas de abrazos y lágrimas se repetían con cada uno de los 33 mineros que salían uno a uno por el conducto. Hasta que con Urzúa el campamento Esperanza se convertía en el campamento Alegría. Corazón. La canción nacional. Y el país se estremecía de júbilo. ¡Viva Chile, mierda! ¡Viva! Puro Chile, tu cielo azulado. Pura brisa te cruza también. Y un campo de flores bordado, es la copia feliz del Edén. Orgulloso y emocionado, el presidente chileno Sebastián Piñera ha dedicado palabras de elogio a los 33 mineros y a los protagonistas de su rescate. El país, ha dicho, es más fuerte después de esta operación, un rescate a la chilena. Ha sido una noche de emociones, una noche de alegría, una noche que yo estoy seguro va a quedar grabada para siempre en lo más profundo de nuestros corazones. Y quiero decirles que hoy día Chile no es el mismo país que teníamos hace 69 días atrás. Los mineros no son los mismos que quedaron atrapados ese día 5 de agosto. Han salido fortalecidos y nos han dado una lección. Y hablando de elecciones, Piñera ha insistido en que su gobierno impulsará medidas para aumentar la seguridad de los trabajadores, tanto en el sector de la minería como en otros. Y como veíamos, el presidente chileno, Sebastián Piñera, ha agradecido a todos aquellos que han colaborado en el rescate de los mineros. Un proceso que se ha acelerado ya que en principio se preveían 4 meses y 69 días después el milagro en la mina de San José se hacía realidad. Un final feliz tras 2 meses de suspense, un emocionante relato que se ha convertido en un reclamo de medio mundo. Más de 1.500 periodistas han estado presentes en el desierto de Atacama para poder dar cuenta del feliz desenlace de los 33, como ya se conoce al grupo de mineros que quedaron atrapados en la mina de San José. Ha sido una operación de rescate sin precedentes. Un periodista de la televisión japonesa recuerda que es un gran momento. Para él es un honor estar presente en un acontecimiento que califica como histórico. Los profesionales de la información han dado cobertura durante las más de 22 horas que han tardado en subir al exterior a todos los trabajadores. Tras enfocar a Luis Urzúa, el último de ellos, las cámaras han abandonado el campamento Esperanza. Satisfacción y alegría en todo el mundo por el rescate. En el Pleno del Congreso de los Diputados se ha celebrado el éxito de la operación de los 33 mineros, esperando que concluyera pronto y bien. Creo representar los sentimientos de todas sus señorías y de los españoles, manifestando nuestra alegría por el éxito de las operaciones de salvamento de los 33 mineros chilenos. Con estas palabras, el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha celebrado el éxito de la operación de rescate de los mineros atrapados en la mina San José, en el norte de Chile. Bono, en representación del Parlamento Español, ha felicitado a los mineros y a sus familias, también a los equipos de rescate por la labor que vienen desarrollando. Nuestra solidaridad con ellos y con sus familias, nuestra esperanza y el deseo de que
el rescate de todos acabe pronto y bien, y nuestra felicitación al grupo de rescatadores y al pueblo chileno. Hasta el mediodía de hoy en España, los servicios de rescate habían sacado a la superficie a 9 de los 33 mineros atrapados, entre ellos el boliviano Carlos Mamani y al más joven de todos los obreros, Jimmy Sánchez, de apenas 19 años y padre de un niño de 3 meses. Desde distintos sectores y partidos políticos no comparten que se le grite al presidente del gobierno, pero se defiende en caso del Partido Popular la libertad de expresión. Así se ha expresado Javier Arenas desde Sevilla, el líder de los populares. También se ha referido a la situación de los ayuntamientos y a los presupuestos generales del Estado. El líder del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, se ha pronunciado sobre los abucheos al presidente del Gobierno durante el acto celebrado ayer. El popular ha afirmado que defiende la libertad de expresión, pero no comparte lo sucedido en el acto. Yo creo que los abucheos pues ponen de manifiesto un clima de irritación que existe en la calle, porque la sociedad se siente profundamente engañada. En segundo lugar, hay que defender siempre la libertad de expresión. Y en tercer lugar, le quiero decir que a mí personalmente los abucheos no me gustan y me parece que en determinados actos institucionales no deben producirse. En otro orden de cosas, el dirigente ha denunciado que los ayuntamientos llevan 3 años sufriendo las mentiras y engaños de Zapatero y Chávez, quienes han prometido más de 30 veces un nuevo sistema de financiación local. En esta línea, Arenas ha subrayado que el líder del Ejecutivo se comprometió a esta negociación, así como la del modelo de financiación autonómica, pero Zapatero solo ha aprobado esta por interés del Gobierno. Los ayuntamientos, las corporaciones locales llevan 3 años sufriendo las mentiras y los engaños de Zapatero y de Chávez. Le han prometido más de 30 veces un nuevo sistema de financiación local. En el Congreso se ha aprobado la necesidad de ese sistema. En el Senado se ha aprobado la necesidad de ese sistema. Se comprometieron a negociar la financiación local a la par que la negociación de la financiación autonómica. Se hizo la autonómica porque el sillón de Zapatero dependía de Esquerra Republicana de Cataluña y de los nacionalistas, y se dejó aparcado la deuda municipal. Arenas ha asegurado que su formación, a través de enmiendas a los presupuestos generales del Estado, intentarán refinanciar la deuda de las corporaciones locales, y ha asegurado que no serán destinadas a más endeudamiento, sino a inversión. Pues precisamente los presupuestos generales del Estado y el sistema de pensiones ha sido el motivo de enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. En la sesión de control del Gobierno, Zapatero y Rajoy dedicaron su cara a cara a debatir sobre la congelación de las pensiones. La congelación de las pensiones ha sido el eje del debate en el Congreso. En la sesión de control al Gobierno, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido que siempre ha respetado el llamado Pacto de Toledo de los grupos parlamentarios y que la congelación para 2011 es una circunstancia excepcional. Zapatero ha pedido colaboración al líder del PP. La Comisión del Pacto de Toledo en el Parlamento está trabajando. Espero que se llegue a un consenso en las recomendaciones. Con ese consenso, el Gobierno elaborará un proyecto de ley que desea sea pactado más allá de la circunstancia excepcional y del aspecto concreto al que ha hecho usted referencia. Y espero contar con su colaboración para el futuro de las pensiones, que es la clave de nuestro sistema de Estado de Bienestar y que a todos los grupos preocupa. Muchas gracias. Mariano Rajoy ha acusado a Zapatero de romper unilateralmente las recomendaciones del pacto sobre las pensiones y le ha pedido que rectifique. Ha roto 15 años de acuerdo en materia de pensiones, lo ha roto usted, señor presidente. Ha derogado por Real Decreto Ley una ley que costó mucho consensuar entre todos. Y además había alternativa, porque usted con esta congelación se ahorra 1.500 millones de euros y usted en esta legislatura ha emitido deuda pública por importe de 287.000 millones de euros. Zapatero ha presumido de las subidas de las pensiones durante su gobierno del PSOE frente a los incrementos que se dieron en la época de ejecutivos del PP. Y el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha asegurado que deja su cargo con la satisfacción de que durante su mandato España haya tenido el mayor porcentaje de protección social de la historia. Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Corbacho aseveró que es responsabilidad directa del ministro de Trabajo y del Ministerio que ante una situación tan profunda de crisis la red de protección social
no se deteriore. De esta forma respondía a la pregunta del diputado del Partido Popular, José Ignacio Echaniz, sobre si asume la responsabilidad del desempleo en España tal y como le imputa el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Yo me voy con la satisfacción de decir que durante este mandato en el que yo he estado en este ministerio, España ha contado con el mayor porcentaje de protección social. Cuando yo llegué al ministerio, señor Echaniz, y usted lo recordará, en España se atendía a 1,5 millones de desempleados, los servicios públicos de empleo. Hoy estamos atendiendo a 3 millones. Hemos doblado el número de personas que los servicios públicos de empleo deben y tienen que atender. Cuando yo llegué al ministerio, se tardaba una media de 25 días en reconocer la prestación por desempleo a cualquier persona que se quedaba en el desempleo. Hoy ese reconocimiento está entre 2 y 3 días. Cuando yo llegué al ministerio no había internet en la coordinación de los servicios. Hoy tenemos Red Trabaja, que es un buen sistema de coordinación. Y todo eso yo no lo quiero poner en valor del ministro. Eso se debe gracias al esfuerzo, al trabajo bien hecho por parte de los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal y también de las comunidades autónomas. Y así lo reconoce Comisiones Obreras en una carta que ha mandado a este ministro para reconocerle los avances, los esfuerzos realizados y hechos. Yo creo que ese es el mérito. Y, en definitiva, señor Echaniz, estoy convencido que la crisis la vamos dejando atrás y yo deseo que en ese futuro, más o menos inmediato, sea un futuro favorable para todos, que estoy convencido que usted también comparte. Gracias, señor ministro. Uno de cada tres hospitales incumple la legislación en materia de protección de datos y son los centros públicos los que presentan las más importantes deficiencias en la implantación de medidas para que los datos personales y de información sanitaria de los pacientes sean adecuadamente custodiados. Uno de cada tres hospitales incumple la legislación en materia de custodia y tratamiento de los datos de los pacientes, según un estudio presentado hoy por la Agencia Española de Protección de Datos. Los centros públicos son los que presentan las deficiencias más importantes en la implantación de medidas eficaces para que la información sanitaria sea custodiada de manera adecuada. El estudio constata que el 30% carece de medidas para evitar la pérdida o acceso indebido a la documentación clínica durante su transporte. Y en el 35% de los hospitales públicos, el archivo de las historias clínicas carece de mecanismos que impidan su apertura. El informe pone de relieve que los centros de Cantabria, Canarias, Valencia y Aragón son los que presentan más incumplimientos de la legislación, mientras que los de Murcia y La Rioja cuentan con mayores niveles de cumplimiento. Para la elaboración de este informe, la agencia ha requerido información a 600 hospitales, salvo los públicos y privados de Cataluña y los públicos de Madrid y País Vasco, ya que están sometidos al control de sus respectivas agencias de protección de datos. Más de 3,5 millones de pasajeros usarán anualmente la alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Valencia, unos 800.000 más que los que lo hacen en la actualidad. Se trata de una información que nos ofrece el ministro de Fomento, José Blanco. Blanco ha realizado un viaje a bordo de un tren Talgo Bombardier 112, el modelo que va a unir Madrid con Cuenca y Valencia por la vía de alta velocidad a partir del próximo 18 de diciembre, a lo largo de 98 kilómetros que unen el túnel de Olla de Roda, Cuenca, con la ciudad de Turia. El tren de alta velocidad hizo su entrada en la nueva estación de Joaquín Sorolla de Valencia a las 5 horas. Tras invertir 35 minutos en recorrer esos 98 kilómetros, alcanzando una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. En muy pocos días vamos a escribir un importante capítulo en las páginas de la historia del transporte en nuestro país. Muy pronto, millones de ciudadanos, siguiendo a la misma distancia, podrán sentirse mucho más cerca. Valencia ha abierto sus puertas para siempre a la alta velocidad. Este es un viaje de no retorno. Nos hemos comprometido con el futuro de la Comunidad Valenciana, con el futuro de Castilla-La Mancha, con el de Madrid y con el de toda España. Y si el AVE incentivará la movilidad y el turismo nacional, les hablamos ahora de un enclave andaluz ideal para visitar gracias a sus instalaciones, Fuengirola, y precisamente de sus instalaciones queríamos hablarles, porque la alcaldesa de la ciudad, Esperanza Oña, ha denunciado a Zapatero que anula los planes de la ciudad como la cuarta fase del paseo marítimo.
Este documento que muestra la alcaldesa recoge las preocupaciones de los fuengiroleños que desde hace más de 6 años anhelan la remodelación de la cuarta fase del paseo marítimo, paralizada por el presidente Zapatero, pese a estar licitada en el Boletín Oficial del Estado cuando éste accede al poder en 2004. El ayuntamiento ha formalizado hoy la demanda contra el gobierno para reclamar unas obras que por derecho corresponden a nuestra ciudad. Nuestra paciencia había sido claramente demostrada. La predisposición al entendimiento, al diálogo, a establecer nuevos acuerdos también, pero ya la resignación y soportar que se le haga daño a nuestra ciudad de forma intencionada, deliberada y porque sí, pues no parece, ¿no?, que eso sea compatible con cumplir con nuestra obligación. Oña ha recordado que el pasado 28 de mayo se inició un proceso legal de demanda contra el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marítimo, para el cual se presentó en la demarcación de costas un requerimiento con el objetivo de intentar buscar un acuerdo que evitara acudir a los tribunales. Una decisión unilateral, según Oña, que obedece a criterios desconocidos para el ayuntamiento y que no cumple un acuerdo previo que todos habían venido respetando hasta entonces. La alcaldesa ha asegurado que no permitirá que el gobierno se burle más de Fuengirola tras más de 6 años de retraso de un proyecto que ya tendría que estar ejecutado y siendo disfrutado por todos los vecinos. Esta misma mañana se ha interpuesto la demanda en la Audiencia Nacional en Madrid por incumplimiento del Gobierno con lo pactado. Pretendemos lo que se nos dijo que se haría. Por tanto, nuestra demanda sería retirada inmediatamente si el Gobierno de España da fiel cumplimiento a lo que se estableció en su momento. El paseo marítimo para nosotros es irrenunciable. O sea, supone nuestra tarjeta de presentación. Las playas y el paseo marítimo son nuestro mayor reclamo. Esta ciudad vive de eso, vive de eso. Es atentar contra una ciudad que no tiene otra fuente de ingreso. Oña confía en que el gobierno rectifique y que pese al daño que ya ha hecho a los fuengiroleños, especialmente a los vecinos de Carvajal, cumpla de una vez por todas con Fuengirola. Mahmoud Ahmadinejad se da un baño de masas a su llegada a Beirut. El viaje de 2 días levanta ampollas dentro y fuera del país de los cedros. Mahmoud Ahmadinejad recibido como un héroe en Beirut. El presidente iraní está realizando su primera visita oficial al Líbano, donde su principal aliado político, el grupo chií Hezbollah, le ha preparado este multitudinario acto. En su discurso, Ahmadinejad ha arremetido contra Occidente e Israel, a los que acusa de crear discordias en Oriente Medio. Esta visita también ha servido para firmar una decena de acuerdos entre los dos países. Está previsto que Ahmadinejad visite hoy el sur del Líbano, fronterizo con Israel. Muchos barrios de esta zona, la más castigada por la guerra librada hace 4 años contra Israel, han sido reconstruidos gracias a la ayuda de Teherán. Del otro lado de la frontera, al menos un centenar de israelíes se han manifestado contra esta visita y volverán a hacerlo hoy. Desde una base militar de los disputados Altos del Golán, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, ha lamentado lo que considera como un acercamiento de Beirut a Teherán. Y la planta de aluminio de Hungría reanudará el viernes su actividad después del desastre ecológico. La empresa achaca las causas naturales el escape, pero estas imágenes muestran que el tanque de residuos tenía una fisura. Ahora se habla de imprudencia o de despiste. Vuelta a la actividad después de desatar la catástrofe. La planta de aluminio de Hungría reanudará mañana el trabajo y permanecerá bajo control estatal los próximos 2 años. La empresa achaca a causas naturales el escape, pero estas imágenes lo desmienten. Fueron tomadas el pasado mes de junio y, como se puede ver, el tanque que contenía los residuos tenía una fisura mediante la que podían escapar. Ya se ha abierto una investigación para saber los motivos por los que los encargados gubernamentales de medio ambiente no detectaron la grieta, ya que el último chequeo lo hicieron menos de 2 semanas antes del escape. La policía ha liberado al máximo responsable de la compañía debido a la falta de pruebas, mientras continúan las tareas de limpieza en los cerca de 40 kilómetros cuadrados afectados. La fuga del pasado 4 de octubre dejó a su paso 9 muertos y más de 100 heridos. Cielos nubosos y precipitaciones, aunque únicamente en la mitad norte del país. Cielos nubosos con posibilidad de precipitaciones localmente tormentosas en puntos del Cantábrico y Galicia. Lluvias también en Cataluña
y cielos con nubes y claros en el centro peninsular y sur de España. Temperaturas con pocos cambios, excepto una ligera subida de las mínimas. Molino del Café Concierto, memoria sentimental de muchos barceloneses, cerró sus puertas en 1997. 13 años después, el telón de aquel teatro canalla se levanta de nuevo el 18 de octubre con un espectáculo que se quiere mantener en secreto, pero en el que se representará el espíritu de este mítico escenario. 13 años después de cerrar el telón, el Molino reabre sus puertas. Será este 18 de octubre. El mítico Café Concierto barcelonés inicia nueva etapa con el espectáculo Made in Parallel, cuyos responsables solo han querido desvelar su título. Que el Molino se recupera para el barrio, para Barcelona y para todos los distritos, y que nosotros vamos a hacer todo lo posible para que en este espacio se pueda desarrollar el talento, la creatividad. Vamos a hacer bandera. 38 euros es el precio previsto para las veladas del nuevo Molino, que aspira a mantener su espíritu canalla y prepara ya un festival del burlesque. Entre sus nuevos protagonistas, la cantaora Maite Martín, que llenará de flamenco las noches de los martes con la serie Poco ruido y mucho duende. Una programación que sería lo que a mí me gustaría ver si yo viniera al Molino a ver flamenco. El Molino reabre totalmente renovado, tras una inversión de 15 millones de euros y 2 años de obras. Cuenta con 2 nuevos anfiteatros, capacidad para 250 personas e instalaciones de última tecnología. Las noches se alargarán en una terraza mirador exclusiva junto a las míticas aspas del Molino, desde la que se avista la Avenida del Paralel, que aspira a convertirse de nuevo en el Broadway de Barcelona. Y la energía del legendario cantante Freddie Mercury vuelve a sentirse sobre los escenarios de la mano del grupo argentino Dios Salve a la Reina. Un cuarteto que recrea al detalle los conciertos de Queen, como puede comprobarse estos días en las salas españolas. Parecen Queen, pero no lo son. Pablo Padín, Ezequiel Tibaldo, Francisco Calgaro y Matías Albornoz no se conformaron con escuchar los discos de la banda cuando esta desapareció y en 1998 decidieron formar un grupo para interpretar sus temas. Dios Salve a la Reina comenzó su andadura musical en los bares de la ciudad argentina de Rosario con gran éxito. Pero entonces tampoco se conformaron con tocar sus temas y quisieron recrear también la sensación de asistir en directo a un concierto de los Queen. Y así descubrieron a Freddie Mercury, como explica Pablo Padín. Dijimos, bueno, vamos a probar con la imagen. Un día me dejo el bigote, me luqueo de tal manera como Freddie y gustó. La verdad que nos gustó a nosotros mismos y a la gente también. Y notamos como que podía llegar a tener una vuelta más el tributo, o un ingrediente más, que es justamente la imagen. En 2004 llegó su primera gira internacional y desde entonces no han dejado de ofrecer conciertos por todo el mundo y de recibir excelentes críticas, incluso del que fuera guitarrista de Queen, como comenta Ezequiel Tibaldo. En 2004 tuvimos oportunidad de conocer a Brian May en Londres. Ahí en una pequeña conversación, de alguna forma él nos dio su aval de que está bien lo que estamos haciendo, digamos, no hay nada de formalidad, pero es como que fantástico, sigan haciéndolo, me parece bien. El espíritu de Queen, reencarnado en el cuarteto argentino, llega a España con 2 espectáculos, los que ofrecerán este jueves en Madrid y el sábado en Zaragoza. Increíble el parecido físico con este rey de la música y de la voz. Bueno, y nosotros ya nos despedimos hasta mañana. Disfruten del día.